gracias a un profesor como uno de ustedes fue que este proyecto llegó a República Dominicana. En el 2017, para la competencia 2018, el Liceo Científico empezó a participar en esa competencia. Yo fui parte del primer equipo que fue a esta competencia, al National Human Exploration Research Challenge, a representar al país. Ya después me gradué en el 2018 y fui aceptada en el Instituto Neurológico de Santo Domingo, en el que después de un par de trimestres, por ayuda del equipo del Liceo Científico, hablé con ciertas personas allá y gracias a esto tenemos una representación de college, de universidad, en esta competencia. Como ya le habían dicho, es una competencia muy, muy complicada, vamos a decir. Hay que construir un vehículo desde cero, tenemos que diseñar completamente un vehículo, su rueda, los asientos, su chasis, todos los elementos. También tenemos que manufacturarnos. Como ingeniera mecatrónica, que estoy en camino, esto es una experiencia muy valorable, el tener tanta experiencia en la vida real, no tanto en lo que aprendemos, sino implementarlo, es algo inigualable. Por el momento estamos creando una comunidad en la misma universidad donde estudiantes de toda la carrera, no tanto de ingeniería, sino de las otras, pueden tener algo en común, un interés en las áreas del STEAM, en las que nos podemos reunir, conversar, trabajar en el proyecto y tener un fin en común para desarrollar nuestras habilidades en todo a lo que la competencia abarca.